ahora tenemos el placer de tener por acá en el set a nuestra estimada Helen Reyes, ella es terapeuta corporal, con la cual vamos a hablar sobre la chocolaterapia. Así es, ¿verdad? Mensaje sí, exfoliante sí. Con chocolate, y qué mejor de que vamos a conocer esta nueva opción que usted tiene para poderse tratar y el conocer los beneficios de ello. Mi estimada Helen, buenos días, bienvenida. Gracias, un gusto estar aquí acompañándolo nuevamente hoy. Bueno, vamos a hablar un poco de la chocolaterapia. La chocolaterapia es una terapia ancestral que se viene dando desde hace mucho tiempo. Los antiguos aztecas lo hacían para mejorar la salud de las personas y también lo hacían para mejorar la piel, o sea, para mantenerla más limpia, hidratada, suave. Y también el masaje con chocolaterapia exfolia la piel, que te ayuda a eliminar células muertas que tienen las personas en la piel. Qué interesante lo que estás mencionando, porque hablas de algo que no es actual, estamos hablando de algo que es una técnica milenaria y que obviamente las diferentes culturas ya lo empleaban. Hoy nosotros venimos, obviamente, el chocolate lo hemos ocupado hasta como, bueno, el cacao lo ocupamos como moneda. Y de ahí, obviamente, se ha empleado diferentes formas para poderlo trabajar. Ahora estamos hablando que el chocolate, hablas de los beneficios para poder cuidar la piel. Hablabas de todos estos beneficios que trae, obviamente, para el rostro, para exfoliar lo que es la piel. ¿Esto se puede, cómo es? ¿Hay una temperatura que se tiene que llevar el chocolate? ¿Puede ser frío? ¿Cómo es todo esto? El chocolate es 100% puro. Okay. Con aceite de sésamo, lo mezclamos con aceite de sésamo, lo derretimos, y cuando el chocolate esté a temperatura ambiente, nosotros realizamos el masaje de una manera suave y sutil. Okay. Porque recordad que sobre exfoliar la piel también no es bueno. Ya, entonces nosotros lo que hacemos es hacer un masaje como relajante, solo tocar a la persona, que el chocolate penetre por la piel con sus efectos antioxidantes, te ayuda a mejorar la elasticidad de la piel. ¿Esto es para todo tipo de piel? No. Personas con acné, como ya se sabe, no podemos hacer masaje con personas acnéticas porque, vos sabes, se le abren los poros más, se le llena más de grasa, los depósitos de grasa que tienen ellos en la piel. Entonces, con ese tipo de personas, si la miramos que tiene muy piel grasa, no hacemos el masaje porque lo perjudicamos más. ¿Piel grasosa? No. No. Ok. Entonces, los beneficios son mejorar la salud cardiovascular. Mejora la circulación, incluso mejora la circulación. Como es rico en magnesio, te evita también a los calambres que tienen las personas. Ayuda a liberar el estrés, produce dopamina. El chocolate produce dopamina máximo. Oíme, hablando de la piel grasa, obviamente ya eliminamos a las personas que tienen piel grasa, no se pueden hacer, tienen otro tipo de terapia, así que les puede ayudar a ellos para perfectamente el cuidado de su piel. Pero una persona que voy a mencionar, algo muy interesante, por ejemplo, las personas que tienen bastante acné tampoco, pero las personas que pueden sufrir alergias en la piel. Por supuesto, tampoco. No se lo pueden aplicar. Por supuesto que no, porque podemos incrementar también su alergia, porque si llegaste, por ejemplo, vos padeces de alergia y tal vez no hacemos las preguntas previas al paciente, si padece de alergia a algún producto, y al hacer la chocolaterapia, obviamente se nos va a brotar en el momento. Okay. Entonces no podemos tocar ese tipo de personas. ¿Cuánto tiempo se aplica esto en el cuerpo? Porque cuando es un masaje normal con los ingredientes que se van a ocupar, aceite, esto puede tardar hasta una hora, pues, sí, como vos lo has dicho en otras ocasiones. Pero en el caso del chocolate, ¿cuánto tiempo es esto? De una hora a 90 minutos. Perfectamente. ¿Hora y media, entonces? Sí, de una hora y media. Para que los beneficios sean mejor para las personas. ¿Y esto se aplica en todo el cuerpo? Rostro, cuerpo, hasta incluso en el cabello. Wow. Porque vos sabes cómo es hidratante. Las personas quedan con una piel más suave, más hidratada, más exfoliada, y al terminar el masaje las personas sienten el cambio en su piel. Ok. Y esto, además de todo lo que ya has mencionado, que percibe, que recibe los beneficios por aplicarse la chocolaterapia, ¿cada cuánto se le puede aplicar a la persona? Con las veces que sea necesario y las que les guste más a las personas. No hay ningún impedimento para hacerse este tipo de masaje. Ok. Luego de aplicarse el masaje,
¿qué es lo que sigue? Sí, eso siempre me pregunta. Si yo me hago una chocolaterapia, ¿qué hacemos? ¿Me voy a embarrar de chocolate? No, tenemos una ducha en el local. Okay. Que previo al masaje, terminamos el masaje y las personas se duchan. Okay. ¿El chocolate se endurece en este tiempo? No. ¿En esta hora, hora y media? No, porque lleva aceite. Entonces, él permanece en el cuerpo. No es que va a quedar como que dice que el chocolate se me va a penetrar. Correcto. Y se me va a poner duro en la piel, agrietado. Queda normal. ¿Y los beneficios luego de haberse aplicado esta chocolaterapia son de inmediato o no? Una persona comienza a ver, por ejemplo, estos beneficios ya a la segunda, tercera sesión que se aplica la chocolaterapia. Sí, inmediatamente miras el beneficio. Ya la piel se te comienza a poner más suave, sentís el cambio en la piel. Ok. Ahora, muy interesante, le ha pasado hablando de la chocolaterapia y voy a hablar de técnicas milenarias. Escuchaba también de que esto antes, no ahorita, vamos a preguntar por él. Okay. Se aplicaba a personas de tez clara por que no tenían los beneficios como tiene una persona de tez morena. Mayor protección a los rayos del sol. En fin, eso ya lo habíamos practicado también en otras ocasiones. No, esto es igual, los beneficios son para ambos. No hay ningún inconveniente, tiene mayor beneficio, le crea mayor protección, por favor. Sí, tienen los mismos beneficios. A las personas claras o oscuras tienen los mismos beneficios. Lo importante de todo es tener la piel tersa. Incluso el chocolate te ayuda a producir colágeno. Ah, okay. Te produce colágeno, te produce a tener la piel más suave, más tersa, más hidratada, más fresca. Sentir la mejoría después del masaje, ya te sentís más fresco, más hidratado, más suave. Y dices, wow, esto funciona. ¿Qué recomendación a todas las personas que se la van a aplicar y que van a ser llamadas para poder agendar a las damas específicamente luego aplicarse esto? ¿Se pueden volverse a maquillar o no? ¿Tienen que esperar por lo menos hasta el día siguiente? Por perfectamente favor. Se pueden maquillar, no pasa nada. Pero lo que yo les recomiendo siempre que lleven su chinela, porque vos sabes que hay personas que no les gustan entrar a la ducha sin chinela. Correcto. Entonces yo siempre digo, siempre lleven un par de chinelas. ¿Usted cree que se resbalen y con el chocolate y pasen ni un sol al piso? Sí. Por ello. Oye, Miguel, ¿en dónde están ubicados para poder llevar a cabo este tipo de terapia para todos nuestros medios televidentes que están interesados y puedan llamar, que los números están apareciendo en pantalla, pero ¿dónde están ubicados también? Estamos en Reparto Miraflores, donde fue el Munich, 2 cuadras y media arriba. Y ahí también pueden comprar chocolate. Ajá, o sea, sí, no solo se lo aplican, ahí también pueden comprar chocolate natural. Mi tío Miguel, muchas gracias, ¿oíste? Mucho gusto. Siempre un gusto tenerte por acá, que nos traigas estos temas, que nos vengas a hablar un poquito acerca del cuidado de la piel y de diferentes terapias que se aplican y cómo esto crea beneficios hacia el ser humano. Muchas gracias, Ellen, muy amable. Gracias también por habernos acompañado todo este año. Claro que sí. Todo este 2023, te esperamos en el 2024 también. Así culminamos la revista la mañana de este día lunes, que iniciamos la semana. Te esperamos mañana martes, 8:00 de la mañana, en Buenos Días, Nicaragua. Nos vemos.